Atención que te pierdes esta maravillosa salsa. Doramos unos ajos y cuando estén listos los retiramos. En ese mismo aceite a fuego muy lento vamos a poner las piezas de bacalao con la piel mirando hacia abajo. Eso blanco que veis ahí es la gelatina de la piel del bacalao. Vamos a necesitar que saque mucho más. Para ello vamos a ir moviendo la sartén en movimientos circulares ayudando así a que salga más gelatina. Mira cuánta gelatina sale de la piel. Esta gelatina emulsionada con el aceite de oliva que hemos puesto en la sartén nos va a hacer nuestra salsa que se llama pil pil. Una vez que esté casi cocinado, lo que vamos a hacer es darle la vuelta a cada pieza de bacalao y lo vamos a dejar allí un minuto, minuto y medio aproximadamente. Y con esto que quedan las sartenes, con lo que vamos a hacer la salsa. Con este espumador de leche que me costó 3 euros, vamos a hacer la salsa súper rápido y súper fácil. Vais a ver que se transforma en una crema densa por debajo y muy aireada por arriba. Menuda pasada de salsa y además tiene el secreto para algazar: que es que no te la comas.